Hola, muy buenos días a todos, a nuestros amigos de Deporte UNAM, que nos siguen en Facebook. Nuevamente una emisión de Psicología del Deporte, estos viernes de Psicología del Deporte, que ya llevamos bastante tiempo con ellos, que han dado muchos frutos. Pues nada, es un gusto verlos de nuevo por aquí. Yo soy Carlos Ernesto, ya llevamos algunas emisiones en estos programas de Psicología del Deporte. Pues nada, yo no los había visto. A ustedes, a los que nos siguen, no olviden compartir, dar like ahí, comentarnos. Y pues antes igual me sumo a los deseos de la profesora de la semana pasada. Felices años, felices fiestas para ustedes. Las nuevas fiestas, perdón. Que todos sus deseos se cumplan. Y pues nada, vamos a empezar de lleno en el programa del día de hoy. Que sí quisiera poner un poquito en contexto qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, qué es lo que vamos a ver. Recuerden que, bueno, los que ya me han seguido, los que ya me han visto, a mí más allá de una conferencia, me gusta más hacerlo como una charla. Es decir, que vayan comentando ahí en el chat y a la vez yo voy revisando los comentarios porque de esta manera se hace un crisol de conocimiento, se hace muy nutrida la plática, la charla, más allá, repito, que de una conferencia. En esta ocasión, en toda la programación que ya había comentado la maestra Claudia la semana pasada, vamos a tratar un tema que es acerca del taller a padres, ¿no? Muchas veces esto, lo que no se ve o lo que pareciera que no se trabaja, sin embargo, sí se trabaja y tiene bastante importancia el taller, los talleres a padres, todo este trabajo psicológico, desde luego, de nuestra parte, con los padres, pero también en algunos otros aspectos, en los talleres a padres se trabajan otras situaciones, otros tópicos, otros rubros. Desde nuestro punto, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el rol de los padres en la enseñanza de los valores en el deporte. Y fíjense esto, aquí pongo en color estos constructos, estos tópicos, porque considero que son los importantes y ahorita los vamos a ir analizando uno por uno. Bueno, dentro de los ejes temáticos y de la planeación que tenemos para con las charlas, un segundo que se me movió aquí, es el análisis de los valores, de valores personales y deportivos. Los padres, aquí viene así tal cual en la programación. Los padres pueden promover valores, pueden promover buenos valores. Ahí yo lo hice un poquito, este juego de palabras, porque yo lo pondría hasta en pregunta, ¿no? Los padres pueden promover valores, y ahí si se dan cuenta puse entrecomillado, puse buenos, y eso lo vamos a ver más adelante, porque ahí tal cual en la programación nada más era buenos valores. Sin embargo, yo ahí tengo mis dudas un poquito porque a veces los papás, no sé si ustedes ahí que nos están siguiendo, estén de acuerdo conmigo que algunos papás, a veces por sus acciones, por sus pensamientos y sobre todo por todo lo que llegan y hacen en el campo, en el tatami, en la cancha, en la piscina, a veces los valores que los papás traen distan un poquito de ser algo bueno socialmente, bueno, sí, socialmente aceptable, ¿no? Por eso es que lo puse ahí entre paréntesis y dejé como el suspenso, ¿no? Por otra parte, los padres como agentes educadores fundamentales de los valores en el deporte. Esto a mí se me hace el objetivo principal de esta charla. Si bien lo tratamos hasta el final en dos, tres diapositivas, si no mal recuerdo, todo lo que vamos a trabajar, esto es lo de vital importancia y lo que se busca, que los padres sean esos agentes, esos modelos, hablando conductualmente, ser los agentes educadores fundamentales de los valores en el deporte. Bueno, pues un poquito
A mí me gustó un poco, bueno, lo aprendí a partir de que un profesor nos lo empezó a decir y lo he estado reforzando, el conceptualizar. Justo platicábamos hace 2, 3 días con unos colegas, con unos colegas psicólogos también, platicábamos, pues, ¿qué onda con esta parte, ¿no? De que tú tienes una concepción de algo y es totalmente distinta a la concepción que yo tengo. Él nos preguntaba qué era para nosotros un árbol, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé en un árbol de estos, si no mal recuerdo, son las jacarandas, los que tienen las hojitas moradas. Otra profesora pensó en un pino, en un árbol de Navidad. Yo hice el mismo ejercicio entre mi familia y alguien pensó en el árbol que pintaba de chiquito, que no se pareciera a los árboles que vemos muy común aquí en los callejones. O sea, ¿a qué voy con esto? A que tenemos una concepción totalmente distinta o muchas veces distinta a la de la otra persona. Por eso sí me gustaría en esta pequeña charla conceptualizar de manera muy general y sobre todo apegándonos a la bibliografía que tomamos. Porque para lo mejor para algunas otras personas, no sé, rol significará otra cuestión o padres otra cuestión, sobre todo padres, ¿no? Creo yo, valores, y enseñanza. A lo mejor y rol y valor y enseñanza es más fácil, entrecomillado, tener una definición, un concepto. Pero sabemos que deporte puede significar algo para una persona, para otra. Sobre todo padres también, ahorita con todas estas cuestiones, yo sé que una familia puede estar concebida de muchas otras maneras. O padres puede estar concebido también de algunas otras maneras que la verdad yo desconozco, sin embargo, por eso sí lo aclaro, vamos a conceptualizar un poquito. Entonces, en ese sentido, desde la RAE tomé todas estas definiciones. Rol es la función que alguien o algo desempeña, es decir, el papel que realiza nosotros bueno, en este caso yo no soy padre, pero desde lo que estamos trabajando, el rol de padres, es decir, ¿por qué? Porque padre y madre es decir, una persona que engendra, ¿no? Ahí hay otras definiciones, repito. Pero bueno, me tomé a la que decía la RAE. Padre y madre es una persona. Perdón, me salté un poquito. Padre significa, ya sea el padre, la madre, de una persona que engendraron, ¿vale? Enseñanza. Conjunto de conocimientos, principios, ideas que se enseñan a alguien. Punto, así tal cual lo ponen. Valores, o ahí también se encuentra como valor, es el alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. Esto, repito, así tal cual viene. Entonces aquí lo vemos muy claramente. Ahí en la de deportes sí podríamos ahondar y meternos un poquito más porque es donde tenemos más conocimiento. Según la RAE, es la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Nosotros lo tenemos muy claro que para que haya deporte debe de haber un reglamento, debe de haber competencia, obviamente debe de haber actividad física. Y pues bueno, hasta ahí en esta parte de conceptualización. Y ahora sí, hilándome un poquito con bueno, no un poquito, prácticamente trayendo la sesión de hace 8 días con la profesora Claudia, estaba, bueno, ahí siguiendo también la conferencia, la plática, y ella les hacía una pregunta muy interesante, que a mí me pareció muy interesante y hubo bastantes respuestas ahí, estaba viéndolo. Ella les preguntaba, y se los pregunto también a aquí mismo por si también lo quieren responder, y nos ayudarían mucho para ver ese cómo se junta, como lo decía al inicio, cómo se hace ese crisol de conocimientos. Ella preguntaba, ¿por qué es adecuado que mi hijo, les preguntaba específicamente a los papás, a los que ya son padres, ¿por qué es adecuado que mi hijo o hija haga deporte? Ahí yo, cuando pongo cuando resalto en otro color o subrayo un poco en cursivas,
es que yo lo estoy agregando, ¿no? Y yo nada más lo que agregaría es que haga deporte o actividad física. Entonces, aquí me voy a meter a revisar a ver quién está por acá, a ver si también nos coinciden un poquito de lo que analizamos en lo que les preguntaba la maestra, justamente la maestra Claudia. Entonces, en ese análisis que hice de lo que respondían, encontramos aquí en los comentarios que estuve viendo, que son de ustedes mismos, de hace 8 días en Facebook. Aquí algunos nos ponen por salud física y mental. Alguien más pone que uno de los motivos es para su salud física y mental también. Acá ponen que por que descubren todas sus capacidades, habilidades y forman un modo de vida. Forjar el carácter y el conocimiento, el temperamento, perdón, independiente de mejorar sus capacidades físicas. Acá nos da un preámbulo y dice que es que todo esto del deporte redundará en beneficios adicionales como la disciplina, el orden, el respeto. Ya por otro lado, también nos ponen que es adecuado que hagan deporte, respondiendo a la pregunta, ya que los hace responsables y disciplinados, creándoles además una fuerte autoestima. Por acá también, respondiendo a la pregunta, el deporte o actividad física ayuda al desarrollo físico y mental del individuo. Desde pequeños les va formando un buen desarrollo cardiovascular que les permite aprender a socializar y convivir. Bueno, ahí siguiendo igual a los que están en transmisión, que ahorita vamos con los saludos, pero muchas gracias por estar acá. Acá Diego Jiménez nos pone fa para favorecer un buen desarrollo físico, emocional y mental, para un buen desarrollo social. Y Bombonilla nos pone por salud, para socializar, para mejorar su autoestima, mejorar su habilidad física, manejo de emociones. Todo esto que ustedes comentan está excelente. O sea, todo eso sabemos que esos son los motivos o varios motivos por los cuales los padres meten a su hijo algún deporte, meten a la escuelita de, no sé, de pumas, de pumitas, o meten a la escuelita de nado, o meten a la escuelita de atletismo, o a la escuelita de tal, en todos los aspectos y deportes que conocemos. ¿A qué voy con el análisis? Fíjense, de este lado puse la salud física, salud mental, descubren sus capacidades y habilidades, forman un modo de vida, forman el carácter y temperamento, sociabilizar y convivir. Y de este lado, no sé a qué les suene, ustedes saber si dan, y de hecho está ahí subrayado en la diapositiva también. Del lado derecho tenemos disciplina, orden, respeto, responsabilidad, que justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy y de lo que estamos hablando el día de hoy, que son los valores. Es donde tenemos que dar bastante peso y ahí en ese sentido, este es como el chip del aprendizaje que nos vamos a llevar el día de hoy. ¿Qué onda con los valores en el deporte, en la actividad física? Y aquí está, me encontré esta imagen ahí en internet que me pareció muy, muy padre, muy, muy, muy ad hoc. Bueno, ahí ellos le ponen los valores de la vida. No sé si yo soy de, tengo 30 años, y todavía recuerdo que cuando iba a la primaria eran las planas de disciplina, qué es la disciplina, qué es honestidad, qué es esto, qué es lo otro. Recuerdo que todavía teníamos civismo. No lo sé si ahí, si alguien todavía está, conoce de cómo está este núcleo de las clases en la primaria, en la secundaria. No sé si todavía haya civismo, por ejemplo, que en este caso yo lo tenía, ¿no? Pero sí recuerdo que nos enseñaban y nos hacían mucho, mucho hincapié en los valores. Ahí tenemos bastantes, bueno, los que mencionan aquí, por ejemplo, en esta imagen. La tolerancia, me acuerdo mucho de la tolerancia, la honestidad, la justicia, la lealtad, el amor, la confianza, igualdad, libertad, responsabilidad. Y bueno,
Esos son los que vamos a hablar, de los valores que estamos hablando. Y para darle este fundamento, igual valor, encontré una cantidad inmensa de significados de lo que para algunas personas es valor o valores. Yo rescaté algunas de estas que se me hicieron ad hoc para la charla. Si ustedes también tienen alguna concepción de valor, estaría padre que también ahí no lo pongan. Pero bueno, Brentano, este autor, considerado como uno de los fundadores de la teoría de los valores, señala que los valores se basan solo en el acto valorativo. Es decir, en el cual no es un proceso racional, sino emocional. Es decir, tengo una, no sé, tengo una manzana, tal cual. ¿Qué me provoca esa manzana? Es decir, ¿qué me hace sentir esa manzana? Ese es el valor que yo le voy a dar a esa manzana. No tanto porque lo piense o porque respecto a lo que nos dice este autor, en cuanto a la parte cognitiva, que lo piense tanto. Simplemente lo que me provoca esa manzana es el valor que yo le voy a dar a esta misma. Desde este autor, claro. Antonio Caso, mexicano, concibe los valores no como entes, sino como valencias sociales, ideales colectivos necesarios. Algo muy, muy conocido por todo el mundo. No lo tengo aquí a la mano, a ver. Lo tengo a la mano. Tengo a la mano un ejemplo, ¿no? Para nosotros, a lo mejor para un niño de 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé. No me he puesto a hacer ese ejercicio. A lo mejor si yo le doy esto, pues para él es una hoja de papel. Para él es una hoja de papel. Para un perro, cuando se le acerca a mi perro, le acerco un billete. Simplemente el sonido le llama y es el valor que le está dando. Pero si obviamente nosotros, que ya tenemos una concepción, que tenemos un aprendizaje de esto, pues ya le damos un valor. ¿Y qué valor le damos en ese colectivo, en esa valencia social? Sabemos que su valor es de 50. ¿50 qué? Pesos mexicanos. Entonces, así lo mismo aplica para una moneda, lo mismo aplica para el dinero, lo mismo aplica para estos mismos valores de esos ideales colectivos. Pero repito, tenemos que hacer esa conceptualización. Para mí, en ese ente colectivo, en ese ideal colectivo, el valor de la tolerancia significará algo, el respeto significará algo. A lo mejor para un adulto de 60 años, el valor del respeto, y hasta, de hecho hasta me acuerdo de luego las frases que dicen, ¿no? Es que los valores ya no son como antes. Desde luego que van a ir cambiando, este ideal colectivo va a ir cambiando. El pensamiento de una persona de 60, 65 años, 60 para arriba va a ser diferente al valor que yo tengo, al valor que yo le estoy dando en cuanto al respeto, y va a ser distinto a lo mejor al de un niño de 5, de 10 años también. O sea, ya va a ir cambiando ese ideal. Bueno, para no meterme más, que luego ahí, cuando me puse a hacer la presentación, perdón. Pues te picas, ¿no? Te picas en el sentido del conocimiento y empiezas a leer de esto y que empiezas a leer que para Platón es esto y que para Sócrates es esto y que para tal autor es esto, pero esos son otros temas. Entonces, Sánchez, él plantea que cuando se habla de valores de manera explícita o implícita, se hace referencia a las propiedades de objetos, procesos o fenómenos. En el ejemplo que estábamos tratando es ¿cuánto vale? Ah, vale 50 pesos. ¿Vale? Para no ahondar más. Ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer este ejercicio. Tú, persona, nos están siguiendo 20 personas acá en Facebook. ¿A qué le estás dando mayor valor? El día de hoy, en cuanto a valores personales y retomando dentro de los ejes temáticos, ¿a qué le estás dando mayor valor al día de hoy?
Ahí yo les puse algunos ejemplos. Habrá quien le dé más valor a la familia, a los amigos, al trabajo, a los gustos en general, así, así lo puse, al dinero, a sus pasiones, a todo eso que nos mueve, que nos apasiona, que hace que nos levantemos día a día, o nos movamos de un lugar a otro, algo que se conoce a veces como la motivación, ¿no? Lo que hace que te muevas de un lugar a otro, pues es motivación, es muchas veces esa parte de la pasión también. A tu salud física, a tu salud mental, a tu estabilidad, y ahí les puse como signos de interrogación, digo signos de interrogación, puntos suspensivos para que ustedes pongan pues estabilidad del tipo que quieran. ¿Le estás dando mayor valor a simplemente vivir feliz o simplemente vivir? A salir de viaje, y ahí puse otros puntos suspensivos para que ustedes se pregunten y hagan esa reflexión al día de hoy, 20 de enero del 23, ¿a qué le estás dando mayor valor en cuanto a los valores personales? Y lo mismo aplica para los valores deportivos. Ya esto va, si tú realizas alguna actividad física, algún deporte, perdón, es que se movió un poquito aquí. Listo. Lo mismo aplica para los valores deportivos y por acá voy a leer. Lo que nos está comentando Diego, nos pone, yo considero a los valores sociales como una serie de conductas, normas, actitudes que permiten el entendimiento social, empezando por la relación familiar, el valor a la familia, a la salud, a la estabilidad económica. Ahí ya un ejemplo de cómo, ¿no? ¿De qué valor le está dando? Entonces, regresando a la presentación, y preguntando a ustedes que realizan alguna actividad física, algún deporte, dentro de los valores deportivos, ya centrándonos en este, y este aquí nos vamos a detener un poquito más, del deportista en general, ¿a qué le dedica más valor ya cuando está en su actividad física, en su deporte? Al deporte en general, hay deportistas que prácticamente el deporte, la actividad física que realizan es un estilo de vida para ellos. O sea, si diario viven, comen, sueñan, trabajan económicamente su estabilidad, el deporte en el cual se desempeñan. Y más cuando haces lo que te gusta, pues creo que está mucho mejor, ¿no? ¿A qué le das más valor tú? A la competencia. Esto también no lo encontramos bastante. No sé si les ha pasado, pero llegan mucho luego, ¿no? Es que nunca entrena bien, pero compite como los mismísimos dioses. O no, o casi no entrena, pero a la hora de la competencia, esta persona es de los mejores, de los o las mejores. Entonces, a las competencias, hay personas que le dan más valor a las competencias, significa todas las competencias. Hay quien dice, bueno, pues sí, a mí sí, sí me gusta competir, pero prácticamente yo con ir a entrenar, con eso estoy bien. Ahorita lo he visto con algunos atletas, los cuales la competencia no les genera, no les mueve ese sentido, que también es válido, porque hay quien dice, pues yo simplemente quiero venir a entrenar, quiero venir a hacer actividad física o estar en un deporte haciendo actividad física y simplemente no quiero competir. Eso es válido, eso lo debemos de entender, sobre todo los entrenadores. Porque muchas veces los entrenadores, yo sé por la misma concepción de lo que es el deporte, tienen ese chip de querer llevarlos forzosamente a la competencia. Entonces, no siempre aplica así, ¿vale? A los viajes,
Me refiero a los viajes en el sentido de ya cuando estás en competencia, sabemos todos cómo se maneja en ese sentido, que tienes que desplazarte de tu ciudad porque tienes que ir a la cancha de que está en Morelos o tienes que ir a la alberca que está en Guanajuato. Hay personas que, deportistas, que pues esto les mueve, que le dan mucho valor y mucho peso a esta parte de lo que genera, ¿no? El deporte, los viajes. A la beca, también en el caso de aquí de Deporte UNAM, sabemos que hay deportistas becados y es también sabido que hay gente que de esta beca se apoya bastante, hay gente que tiene ese apoyo económico y de ahí se apoyan bastante, que esto es algo que les genera ese moverse, ¿no? Ese valor. Pero repito, para algunos, en el caso, me voy a centrar en este ejemplo, en el caso de la beca. Para algunos deportistas, porque lo he escuchado, seguramente ustedes también lo han escuchado, a lo mejor no aquí en la UNAM, pero sí lo han escuchado en otros ámbitos, ya sea en el máximo ámbito que tenemos, que es CONADE, de las becas que les dan, o de tal instituto del deporte, pero yo sí lo he escuchado y tanto aquí como en otros lados, para un deportista o para algún deportista, una beca significa bastante. Olvidémonos del monto que sea, una beca significa bastante para esa persona. Y para otros, dicen, pues es que con la miseria que nos dan, sí, lo he escuchado, son palabras, entonces no podemos decir que, repito, es el mismo valor de lo que significa para mí una beca deportiva de X cantidad para otra persona. Hay que saber tener este contexto también, ¿vale? El cumplir los objetivos, es decir, que yo dentro de mi planeación, llego con mi equipo, equipo, este es el objetivo de la temporada. Para algunos atletas, significará algo, tendrá ese valor, y para otros no. Para otros, repito, a lo mejor él simplemente dice, yo nada más quiero viajar, o yo nada más quiero y me presento cuando ya son los entrenamientos, digo, las competencias. O viceversa, yo nada más, yo estoy comprometido y me presento en los entrenamientos, en las competencias, sigo al pie de la letra, toda esta parte. Entonces, pero es el valor que le está dando cada uno. La salud física, la salud mental, bueno, esto sí, ahí ya estamos por entendido casi casi que es salud física en general, pues llevar este adecuado, esta metodología para potenciar el rendimiento físico, también la parte mental, ser el mejor, muchas personas, esto también a veces queda un poquito ambiguo, porque esto fíjense que se da mucho. Muchas veces así, en el planteamiento de objetivos, ya dentro de una de las herramientas que utilizamos en psicología del deporte, muchas veces el atleta llega con esta parte. Oye, pues ¿cuál es tu objetivo? ¿O qué onda? ¿Qué quieres lograr en tu deporte? Quiero ser el mejor profe. Ok, sí, pero ser el mejor, por eso decía que es muy ambiguo, porque ser el mejor, para mí a lo mejor significará ser el mejor de mi alberca. En mi alberca, patitos 2. Pero a lo mejor para otra persona pues significará ser el mejor del estado, ¿no? Para otra persona significará ser el mejor de México. Para otra persona, el mejor de nivel regional y panamericanos y Juegos Olímpicos. Entonces, es por eso redundo un poco, pero bueno, esta parte de los valores que son. En un punto sí se busca que sean colectivos, pero justo tenemos que tener esta plática de conceptualizarlo para ver qué significa para ti, qué valor le das tú al entrenador, al equipo en general, ¿vale? Bueno, aquí estoy diciendo que no les mencioné al inicio, se los comento aquí, aprovechando que ya hay más gente. Recuerden que ahorita ya se les puso la liga, ya vi que ya la subieron, ya la chequé y está todo bien, se puede abrir.
Es una constancia por las tres emisiones, es decir, tuvieron que haber respondido la de la sesión pasada con la profesora Claudia, en este caso la segunda, que es conmigo, el día de hoy hablamos de valores, y la siguiente semana con el profesor Carlos, que va a estar con ustedes. La constancia se emite a través de esas tres, ¿vale? Porque hay luego personas que también apenas están integrando a estos conversatorios, a estas charlas, y nos preguntan, oye, ¿cómo es la dinámica que tengo que hacer, no? Entonces, para que vayan conociendo, y bueno, ya con este pequeño paréntesis, ahí ya está la liga, al término de la conferencia ya lo pueden responder, ¿vale? Recuerden que está abierta hasta las 9 de la noche del día de hoy. Y por acá, justamente, voy a tomar este comentario que aquí nos pone Miguel Ángel. Que es, no recuerdo exactamente por qué, de qué punto salió, pero bueno, sí lo asocio completamente. Filosofía de juego limpio. Se adelantó un poquito, pero justamente es lo que vamos a ver. No vamos a tocar tanto a esto del juego limpio, del fair play, pero saludar al rival antes y después de los compañeros. Antes y después de las competencias, perdón, respecto a los jueces. Entonces, sí, quise ponerlo porque justamente es parte de, desde luego que tenía que salir dentro de este tema de los valores, el juego limpio. Tiene que salir sí o sí. Aquí yo les dejaría como tarea que ustedes, en su deporte en el que estén, hay infinidad de deportes, porque a veces luego también vienen muchos ejemplos. Y nosotros mismos caemos, y más que soy, que también me gusta el fútbol y que estoy en el fútbol, a veces, muchas veces damos esos ejemplos, ¿no? Con el fútbol, pero no. Podemos dar infinidad de ejemplos en otros deportes. Entonces, aquí su tarea sería, ¿cuáles son esos valores o cuáles son esas, justamente esta filosofía de fair play en su deporte? En rugby, en escalada, en esgrima, boliche, en ajedrez, en voleibol, en básquetbol, en todo, en su actividad física o deporte. A lo mejor hay gente que dice, oye, pero yo no me gusta el deporte, pero sí me gusta bailar mucho y me gusta ir a la clase de zumba. Eso pasa y están haciendo actividad física. Entonces, ahí en este caso, ¿podemos tener valores? Por supuesto que sí. Entonces, ahí en este, si tú estás en la zumba, estás en alguna otra actividad que te genere, que te guste, con mucho gusto, hazlo y date cuenta, haz este análisis, haz esta reflexión de qué valores hay en tu actividad. Ahora sí, ya ven que al inicio puse como bueno, entre paréntesis, buenos y con puntos suspensivos, ¿no? Entonces aquí la pregunta tal cual es, ¿los padres pueden promover valores así dentro de la secuencia metodológica que traíamos? Pues la pregunta es como para todos nosotros, ¿eh? ¿Los padres pueden promover valores? Yo respondería sí. Por supuesto que sí pueden promover y que sí los van a promover. Directa o indirectamente van a promover valores. Aquí vamos a analizar entre nosotros qué valores está promoviendo ese padre. En la imagen de arriba, si no mal recuerdo, el desplegado ahí nos decía de básquetbol, de unas chicas de básquetbol que estaban en un torneo, creo que son de entre 10 y 12 años. Y bueno, aquí lo que decía la nota es que los papás estaban muy contentos por el campeonato, en este caso apoyando, alentando en todo momento a las chicas, ¿no? Aquí a las niñas que están ahí, que se ven. Entonces, así decía la nota, alentando, gritando, apoyando, subiendo los ánimos, estando ahí presentes, el hecho de estar ahí ya. Tú ya estás promoviendo un valor, gritando, alentando, todo esto. Ya estás ahí y ya estás promoviendo ese valor.
¿Vale? Es lo que quiero poner en contexto. Por otro lado, acá en la imagen de abajo, pues no sé qué les hace pensar, pero a mí me hace pensar, o cuando lo estuve analizando, pues ahí el niño le pregunta al papá si el árbitro roba, ¿no? Entonces, seguramente, y yo recuerdo que cuando era más jovencillo, iba al estadio con mi papá y pues escuchaba gritar a los aficionados, ¿no? Árbitro vendido, frases y palabras muy conocidas y reconocidas que nosotros sabemos que pasan en los ámbitos deportivos, repito, ya sea en el tatami, en la duela, en la alberca, en el ámbito que ustedes me lo digan, y en el ámbito tanto de iniciación hasta alto rendimiento, deporte de espectáculo, amateur, en cualquiera, nos vamos a encontrar con estos dos papás, con estos dos padres. Y yo agregaría, por eso lo puse aquí, los padres, abuelos, tutores, ¿qué valores promueven? Yo replantearía y les hago la pregunta a ustedes, los padres, abuelos, tutores, o en este caso, viéndolo desde la psicología conductual, un modelo a seguir, ¿qué valores promueven? Así tal cual yo se los preguntaría, es decir, porque muchas veces pues también no se tiene la figura paterna o materna, ¿no? Y a veces el que lo lleva al niño, niña, al adolescente, es a lo mejor el hermano mayor, el que lo lleva a la actividad física, al deporte, el que lo acerca. Entonces, en este caso, él va a fungir como su modelo, ¿no? No siempre debe ser el padre. Ahorita lo estamos poniendo así en el contexto porque es lo que estamos, así tal cual se llama, ¿no? Escuela para padres. Sin embargo, muchas veces el abuelo es el que lo lleva, el papá, la mamá, el tío, el hermano, no sé, alguien más que alguna otra persona. Entonces, yo dejaría esta pregunta así: ¿qué valores promueven? ¿Promueven buenos o lo que conocemos socialmente como buenos valores, lo que conocemos socialmente como malos valores? ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo de padres. Aquí, este lo he visto en muchos lugares, no encontré el original, pero bueno, aquí. Padres y abuelos, queremos jugar con estas 10 reglas, por favor. No me grites en público, no le grites al entrenador, no insultes al árbitro, no menosprecies a mis compañeros, no pierdas la calma, ríe y diviértete viéndome jugar, no me des lecciones antes del partido, no te olvides que solo es un juego, intenta hacerlo lo mejor posible y con tu apoyo seré más feliz. El reglamento, por así decirlo, panfleto, ya lo he visto en varios posts, en varios artículos. Me parece adecuado, me parece bien. Ahí yo cambiaría desde la parte psicológica, a lo mejor, en este cambio de pensamientos y en este cambio de positivo a negativo. Nada más yo no lo dejaría como no, porque ahí se hace mucho mención el no, el no, el no. Y prácticamente estás limitando, bueno, no limitando, estás ya en ese sentido, en un aspecto negativo y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, aquí, más allá de esto no, no, como tal, no es lo importante, ya es concepción mía, lo importante es que pues ya están poniendo un reglamento a los papás, ¿no? Hay una campaña, les iba a poner un video, ese se los voy a dejar en los comentarios. Lo que estoy viendo que está un poco tardado. Aquí lo tengo. Aquí tengo la liga. Se los voy a poner en los comentarios. Dura como 1 minuto y medio. Me pareció muy, muy, muy padre. Es de una campaña que se está llevando en una. No, creo que sí es Málaga, no recuerdo exactamente. En Málaga, en España.
la cual dice la campaña se llama Papá, no vengas. No vengas sí, me vas a gritar, vas a insultar al árbitro, vas a insultar a mis compañeros, no vas a tener pues prácticamente tolerancia a la frustración, o sea, vas a armar un todo un todo un este todo un caos. ¿Por qué? Porque no me equivoqué y fallé un gol. Así tal cual, ¿eh? Pareciera tal cual que lo sacamos esporádicamente, pero pasa, pasa. Y de verdad que a mí me pone en un aspecto ¿cómo decirlo? A veces me pone en un aspecto un poquito triste, me pone a la vez, me enoja, a la vez me mueve el hecho de ver que una persona, no sé, X persona, mató a otra en un partido de fútbol o de básquetbol. O sea, el otra vez veía también ahí hace como 1 o 2 años una noticia de que una persona agredió a un árbitro porque no le marcó un penal. O sea, ahí uno dice, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué valores estamos promoviendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues está complicado, es, bueno, no es, bueno, ya es como percepción mía, reflexión mía. Pues qué estamos haciendo, ¿no? Y a mí como profesional, pues es algo que desde luego pues tenemos que hacer. Y justamente por ello estamos aquí, dejando y respondiendo como la última pregunta. Sí. Nos quedan unos minutitos. Bueno, este manual para padres y tutores, aquí tenemos tal cual. Manual, este manual es de una preparatoria de California, de Estados Unidos. Es un manual ya traducido completamente. Igual también quien guste, se lo pasamos. El conocimiento es para diversificarlo y para promocionarlo y para compartirlo. El manual para padres, tutores y estudiantes atletas. Aquí está tal cual, es un manual. Prácticamente un manual, es decir, en el cual va a venir un reglamento, va a venir a ti como papá que te toca, a ti como institución que te toca, a ti como estudiante, atleta, estudiante que te toca. Aquí yo rescataría esta parte, ¿no? Este código, así lo ponen, bueno, ponen el papel de los padres y tutores. Aquí yo rescataría esta parte. Son vitales los padres o tutores de nuestros estudiantes atletas, son vitales para el éxito de los programas. Punto. Eso es vital. Aquí nos dan algunos otros valores que conocemos. Eso también es importantísimo y repito, yo lo dije con mi ejemplo de cómo lo veíamos en la primaria, en la secundaria. Este código se aplica a todos los estudiantes, atletas involucrados en deportes interescolares en toda California. Para participar en los siguientes deportes de la escuela preparatoria, deben actuar de acuerdo con lo siguiente. Y ahí nos dan, bueno, les dan en este caso toda una lista de los valores que tienen que seguir. Confiabilidad, respeto, integridad, honestidad, responsabilidad, lealtad, clase, respeto a los oficiales, modelo a seguir. Autocontrol, estilo de vida saludable, integridad del juego, equidad, amabilidad, y ahí ponen toda una definición de qué es lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Aquí, respondiendo ahora sí, les repito esas últimas preguntas y para rescatar algunos de los comentarios que tienen, que están por acá. Los padres o tutores como agentes educadores fundamentales, esto repito, es lo que desde mi punto de vista nos tenemos que llevar, agentes educadores fundamentales en la enseñanza, en el proceso de enseñanza, de aprendizaje y promoción
de los valores en el deporte y la actividad física, ¿vale? Y aquí lo dice tal cual una persona, Miguel Ángel nos pone. Prácticamente los padres son los principales promotores, o no sé si lo quisieras, si sí lo querías plasmar así, Miguel, pero son los principales actores en esa promoción de los valores. Y aquí ponen un código, en este manual ponen un código de conducta para los padres y tutores, y aquí les ponen todo lo que tienen que ellos hacer y apegarse, ¿no? A este manual, a este, desde luego que han de tener el manual y el reglamento. Y bueno, ya para cerrar, nos quedan 4 minutitos. Me gustaría rescatar algunos de los mensajes de los comentarios. Lourdes López pone, sí, claro que sí, es la base de un gran atleta. Muchas gracias por sus comentarios. Ah, Nayeli ponía que sí, claro. Respecto a si los papás generan esos valores. Maggie Soriano nos pone totalmente lo que debemos hacer, la empatía, el amor y el profesionalismo. Diego Jiménez, amor, respeto, equidad, disciplina y algunos otros. Maggie Soriano de nuevo nos pone, sí pasa, los papás entrenadores, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya no nos va a dar mucho tiempo, pero seguramente les ha pasado que conocen a esos. Ah, de hecho, qué bueno que mencionas esto, Maggie, porque justamente se van a ir hilando los programas y vamos a ver los tipos de papás. El papá entrenador, el papá de alto rendimiento, el papá pues que no le interesa, que nada más va y lo deja. Los tipos de papás, eso lo van a ver más adelante en las otras pláticas, en las otras charlas. Lourdes nos pone, el deporte educa para la vida. Bueno, pues yo les dejaría estas últimas reflexiones para que se lo lleven, para que lo analicen y sobre todo, pues si son papás y si no son papás, son entrenadores o ustedes hacen actividad física, que se lo lleven de reflexión. Lo que para mi hijo e hija es de alto valor, para mí lo es y aplica y es en viceversa. Y esto con el ejemplo que nos decían por acá. Yo era el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Ah, pues mi hijo tiene que ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos, junior. Entonces, le preguntamos al niño si él realmente quiere ser basquetbolista. A lo mejor él quiere ser pintor. Ah, pero como yo fui basquetbolista, y ese es el valor que yo le di a toda esa concepción de deporte y actividad física. Ah, pues yo considero que ese es el valor que lo es también para mi hijo e hija, ¿no? ¿Qué valores personales y deportivos le estoy transmitiendo a mi hijo e hija? Entonces pregúntense qué valores están transmitiendo. Y por último, ¿qué valor tiene la práctica deportiva y o actividad física en mi hijo hoy? A lo mejor hay quien dice, bueno, pues si hace actividad física está bien, si hace actividad, si no hace actividad y está en el celular todo el día, no lo llevo a alguna actividad, pues también está bien. Puede ser que estén en lo correcto porque es el valor que le están dando, lo dejo entrecomillado, pero algo que sí sabemos. Los que estamos en el mundo del deporte, de la actividad física, los niños, por recomendación de la OMS, hasta los 17 años, si no mal recuerdo, de los 6 a los 17 años, deben de realizar actividad física cuando menos 60 minutos, 60 minutos diarios. Entonces estamos hablando de que los niños diario, diario, niños, adolescentes, diario tienen que realizar actividad física y deporte, sí o sí. Entonces, y a veces pues decimos, bueno, es que pues ahí le va el celular, ¿no? Y bueno, con esto cerraríamos. No me queda más que agradecerles a las personas que siguieron la transmisión de aquí o por ratitos.
Todo está excelente. Recuerden, ya para cerrar, se queda abierta la liga, ya está en dos comentarios, ya la estoy percibiendo. Está en dos comentarios hasta las 9 de la noche. Ahorita les pongo el link del video que les comentaba y a la vez yo les pongo también el link de las preguntas del cuestionario, ¿vale? Muchas gracias, que tengan un muy buen día y pues nos pueden compartir la presentación, diapositivas muy interesantes. Sí, con gusto se las compartimos, Miguel Ángel, igual a lo mejor en el correo, cuando se les envíe la constancia, ¿vale? Pues que tengan un muy buen día, no me queda más que agradecerles de nuevo y hasta la próxima.